Ok, estamos listos para jugar Dice Hospital. Vamos a empezar de cero porque los que vieron el overview por lo general lo continúo. Ahora vamos a hacer un inicio de cero, excepto que mantengo al mismo administrador. Entonces tengo que tomar mis primeros tres dados. Y nuevamente estoy asumiendo que estoy en un juego de dos personas. Y eso solo para fines prácticos, a la hora de mostrarles todos los componentes, porque hay una modalidad de un solo jugador, pero no es lo que les voy a mostrar ahorita. Creo que no es lo más llamativo para todos. Ok, entonces vamos a 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tirar los dados, tomamos los 1 y los 6. La razón por la que no se permiten que uno mantenga 1 y 6 tiene sentido, porque son pacientes o casi curados o en el borde de la muerte. Ahora, estas ambulancias son muy muy bonitas, pero realmente necesarias. Este acá, los 3, los que se ven aquí, y ahora los 5 son los que se ven. Entonces, esta es la única parte donde van a usar esas ambulancias muy, muy bonitas. Yo siempre voy a tomar el 2. Y asumo que mi oponente toma ese porque ya están casi todos curados y libres de peligro. Entonces estos, vamos a descartarlos. Y cumplieron su función. Entonces, yo soy el primer jugador. Saco 2 y decido que otro sacar. Voy a sacar otro especialista. Ahora, el juego viene con estos personajes. No estoy seguro si son parte de la expansión de Kickstarter o son una expansión que ya incluye el juego, que son los experimentales. Realmente yo no recomiendo jugar con ellos y me molesta mucho algunos personajes experimentales porque hacen cosas muy absurdas. Definitivamente no voy a elegir ese. Voy a quedar con el médico general. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro turno? Vamos a intentar atender 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados con 4 personas. Que no está tan mal. Ahora, yo tengo una habilidad que puedo prevenir que este 3 se convierta en 2, que voy a usarlo. Y así me desentiendo de atender a ese personaje. Voy a venir aquí porque no se me ocurre otro lado. Voy a atender este 3, lo voy a convertir en 4, y la habilidad del médico general es convertir cualquier dado 4 o 6, de 4 a 6 un dado, un número más. Entonces no me conviene atender a este, me conviene atender a uno de estos. Voy a hacer este un 5, este lo voy a convertir en 4. Este lo, ahora lo convierto en un 6. Y creo que lo hice en desorden porque ahorita no tengo espacio para atender a ese número 3. Y eso quiere decir que se va a convertir en un 2. Entonces, ¿por qué no convertimos este en un 4? Ok, no di a nadie de alta. Entonces vamos a castigar a los que no fueron atendidos y vamos a resetear. Ahora, para este ejemplo, no voy a jugar todo el juego, pero sí quiero que se lleven una idea general de cómo funciona. Vamos a tomar otra vez 9 dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9. Ok, entonces los números 2 van a ir en la ambulancia 1. Nuevamente, muy bonito, innecesario y hasta un poco engorroso. Y estos van a ir en la ambulancia 2. Tomar eso es mucho riesgo. Voy a tomar la ambulancia 3. Eso quiere decir que mi oponente muy probablemente va a, bueno, si toma la ambulancia 3 se va a convertir en primer jugador, entonces va a elegir antes habitaciones que yo. Entonces vamos a eliminar una al azar. Este es uno de los experimentales que les mencionaba, les permite lanzar un dado y quedarse con el nuevo resultado al azar. Terrible, yo no recomiendo eso. Ahora, este enfermero tiene dos dados al mismo tiempo, puede ser muy útil. Ahora, estas cartas yo recomiendo no jugar con ellas, las experimentales, y siempre que sale una la elimino, pero eso es gusto mío porque siento que es demasiado aleatorio el lanzar dados nuevamente. Entonces voy a tirar un dado solo para simular que Isabel va a tomar cualquiera de esos. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Isabel se lleva esta. Que tengo cualquiera de esas dos opciones. Probablemente este señor, porque solo tengo dos dados rojos ahorita. Pero no tengo muchos espacios. Así que voy a prescindir de este señor. Vamos a agregar ese cuarto. Y vamos a intentar hacer magia ahorita. Entonces, este se convierte en un 7. Lo puedo sacar del hospital. Tienen que ser del mismo valor, es el problema. Y no necesariamente tengo que atenderlos, aunque me beneficie atenderlos. A este señor aquí, voy a convertir este en un 6 y por su habilidad voy a convertir este otro en un 6. No, este era 5. Voy a convertir este en 5 porque así puedo atender estos dos y convertirlos en 6. Ahora, si ya atendieron a alguien, pueden volver a atenderlo para hacer lo que yo hice. Eso quiere decir que voy a dejar muchos sin atender. Entonces, me interesa que este sea un 6. Y tal vez en la siguiente ronda podamos curarlos. Entonces, este no lo atendí. Se va a convertir en un 3. Y este baja a 1. Vamos a dar de alta. Me salté el pedazo de dar de alta. Y estos dos no los atendí, ¿verdad? Uf. Estos son 3 ahora. Atendí a una persona. Y podemos ver que al atender a una persona, ganó un enorme punto de victoria. Entonces, eso es ronda 2. Pasamos a la ronda 3. Vamos a sacar 9 dados nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. Me interesa quedarme con los rojos, pero lo veo poco probable. Aquí hay 2. Okay. Y nuevamente estos van en la ambulancia. Voy a tomar este solo por el dado rojo, porque tengo formas de atender a los dados rojos. Incluso de mitigar el daño que recibe un dado rojo. Entonces vamos a tener. Este va a curar 4 espacios a un solo dado que esté en nivel 1 o 2, puede ser este, que lo cure 4 espacios, es bastante. Pero ahorita realmente me interesa adquirir otro especialista. Entonces, asumiré que yo soy el primer jugador aquí y voy a revelar a otro. Entonces, cada vez que vamos a curar a alguien, después de curar a todos, con uno que hayamos curado, nos va a dar un punto extra. No es lo mejor. Entonces, este podría ser muy útil. Porque podríamos rescatar a ese 1, pero realmente no es lo que quiero ahorita. Vamos a tomar al cirujano, que nos da un mijo rojo. Este señor debería ir aquí.
Y vamos a intentar. Vamos a curar estos dos. Nivel 7. Creo. Creo que va a ser inevitable que alguien muera en esta ronda. Uf. Ya tengo dos. Puedo elevar este, no tengo forma. Entonces, estos dos se van a convertir en 7 también. Y ahora, ¿qué hago con esos dados de aquí? Este lo voy a convertir en un 4. Este lo voy a convertir en un 4. Ya tendí a los verdes. Y puedo rescatar. Este uno lo puedo convertir en 2. Ok, ya activé. Vamos a castigar a los que no fueron atendidos. Ahorita me encantaría un cuarto que atienda 3 verdes. Voy a prevenir con mi habilidad que baje un nivel. Solo lo puedo hacer una vez por ronda. Y este 3 se convierte en un 2. Ok, son 4 dados, 4 pacientes de alta. Y 4 son 7 puntos. Ya voy por 8. Que no está tan mal. Entonces vamos a hacer cambio de turno. Todo esto regresa. Mis enfermeros regresan a su estación. Cirujano. Y otra vez. Repetimos. 9 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este era 2. Este era 6. Ok. Tenemos 2. Y vamos a poner 3 ahí. 3, 3 y 4. Si no tomo este, realmente pierdo un poco la ventaja de tener a los especialistas que tengo. Entonces, vamos a asumir que Isabel va a tomar una de las cartas. Estos son ahora es el radiólogo. Cuando atiendo a alguien, puedo atender a alguien más del mismo nivel, de cualquier color, un espacio y cualquier cosa. El libro, sí, el libro, el manual viene con una referencia que hace cada uno. Eso está muy bien hecho. Estos son los espacios que no me gustan para nada. Este está muy bueno. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Voy a tener que tomar a este señor. El problema es que me estoy quedando sin buenos lugares a dónde ir. Pero tengo buenos especialistas. Ok. Entonces, este señor no puedo curar a nadie por completo en esta ronda. Eso es definitivo. Y varios están en riesgo. Puedo hacer sumarle uno y el cirujano le va a sumar uno más. Este cura por uno más, lo hace un 4. Este 5 va a ser 6 y a la vez su habilidad puedo transformar este en un 5. El urólogo. Estos van a bajar de nivel. Puedo curar a alguien más. Voy a hacer este que sea un 5. Alguien más del mismo nivel, un espacio. Este va a ser un 5 entonces. Esto se convierte en el 6. Este se va a convertir en un 6 también. Y este se va a convertir en un 3. Todos estos dos van a bajar a 1. Me elude el número 1.
próximos a morir, eso es catastrófico, y no di a nadie de alta. Vamos a jugar una ronda más. Antes de terminar el video y recomendarles que vean mis comentarios finales. 9 dados. Bueno, qué bueno que llegamos a esta parte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un rojo fue lo último. En teoría tengo que descartar todos. Y tomar uno, pero no. Este, ¿no? Ok. Números más bajos. Vamos a poner ese ahí. 3. Vamos a hacer esto. Yo voy a tomar estos de aquí. Ahora, cuando yo tengo que recibir pacientes y ya no tengo espacio, tengo que hacer espacio. Muere uno y alguien está en la morgue. Terrible. Ahora vamos a arreglar estos. Ok, este está muy bien. Excepto que no es muy útil ahora porque este espacio lo que me pide es que se lleven uno de diferencia, que no está mal. Otro igual, aunque ahorita no es muy útil. Voy a tomar este espacio. Ok, vamos a asignar a mis especialistas. No se llevan uno de diferencia. Necesito un 4 aquí por lo menos. Entonces vamos a mandar a este señor aquí para convertir este en un 4 y puedo curar a alguien más. Puedo curar a alguien más por haber mandado al médico general. ¿Y a quién quiero curar? Creo que voy a sacar a este 6. Vamos a curar a todos los rojos. El urólogo va a venir aquí, va a ser este 4, un 5. ¿Dónde está el 5? El 5 lo va a convertir en un 6. Y el 6 lo vamos a sacar. Se sigue sin ser tratado. Ahora voy a atender a un verde que ya tengo suficiente espacio para la siguiente ronda para recibir personas. Puedo hacer que este sea un 5 y puedo hacer que este 1 sea un 2. Vamos a castigar a este, transformándolo en un 3. Este se baja a un 2. Este se baja a un 4, que es genial, porque eso quiere decir que ya puedo atender a estos 3 en este espacio de acá arriba. Y di 4 de alta. Que 4 son 7 puntos adicionales, llevándome a 15 puntos. Vamos a dejar la demostración hasta ahí, pero esto se repite hasta completar 8 rondas. Los invito a ver mi video de comentarios finales. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.